Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Valentina, pero me pueden decir Valen, Val o Llano. En esta ocasión les traigo este juego que se llama My Sims Agents. Es un juego que en realidad no es de PC, es de Nintendo DS o Nintendo Wii. Y lo estoy trayendo en un emulador. Vamos a darle nueva partida. Y ojalá les guste bastante este juego. Lo jugué hace muchos años. En Wii. Ahorita estaba haciendo, bueno, lo descargué hace como 2 días. Hace 2 días hice como una prueba. Y acá en el principio aparece como los textos así, como incompletos. Pero ahorita que empecemos el juego ya aparecen, van a aparecer bien. Solamente es como ese intro. Básicamente de lo que trata el juego es, nosotros somos un agente y hay que empezar como a hacer pequeñas investigaciones. Entonces vamos primero a crear nuestro personaje. Acá el color del pelo, yo creo que lo vamos a dejar negro. Sí. Acá si queremos gafas, podemos ponernos gafas. No, sin gafas. Acá es el tono de voz. ¿Está este? Acá es más agudo. Más grueso. A mí me gusta este. Eso. Más o menos por ahí. ¿Qué más acá? Acá podemos ponerle como cositas, pues como en la cara. No vamos a poner nada. Y acá el tono de piel, vamos a dejarlo así como medio amarillito. El atuendo no se lo puedo cambiar, creo. Pues porque no, como que no me deja. Es que no sé si ponerle gafas o no. No, vamos a dejarlo sin gafas. Y hecho. Puedes apuntar el atuendo a la cara o al pelo de tu sim, punchada, para cambiar su aspecto. Seguro que no quieren intentarlo, sí. Vamos a ponernos Val. Listo. ¿Seguro que quieres que el nombre de tu sim sea Val? Sí. Este juego es muy entretenido, se trata como de ir investigando, hacer puzzles. La verdad, y es una historia, la verdad es que es bastante largo. Está lindo, mira. Mira que ya aparece el texto completo. Entonces, nosotros como que somos niños y nos creemos detectives y el Buddy es como nuestro compañero, por decirlo así. Niborgo. Fukasa. Ah, cosa tiza. Barnukli, Barnuza. Little torps, borb, visa dead. Genial. Amoeba nurch. Zortigna. Chupi. Dag dag. Chasuba. Galuba. Laxago. Boro. Kiche. Okay. Yipernoxa. Oh, Ubarebna. Oh, Florban. Nisruvap. Ay, que piroit. Rimza Shina, Rimza Zunaka, Azbuna. Anufi. Odoxa, Babuzuki Fiba. La luna. Creo que nos está diciendo como que estamos un poco locas. Diva Garnu, Ina Garzana. Oh, Bizerna, Winarla, Ina Gurza. Muki! Dice Val, nos está llamando. Gabu, Poppy. Socorro, dice.
¿Qué ocurre, Poppy? Un sinvergüenza se ha llevado a mi perro y no me lo quiere devolver. Madre del amor hermoso, es nuestro caso estrella. En fin, no sé si será el pelotazo que yo decía. No te preocupes, Poppy, aceptamos el caso. ¿Dónde está ahora tu perro? Está en el parque con ese canalla. Por favor, ven lo antes posible. Ok, entonces hay que ir al parque. Bien, Buddy, voy hacia el parque. Debería hablar con todo el mundo por allí. A ver si averiguo algo. Si me necesitas, aquí estoy, colega. Si puedo ayudar, dímelo. Trabajo a cambio de pizza. Ok. Bueno, listo, entonces acá empezamos. Las acciones, por ejemplo, acá podemos examinar. Sin nada de particular en este cubo de basura, solo un montón de basura. Aquí podemos examinar la pizza. Dice, delicias recién horneadas. Aquí podemos comprar un chicle. Ay, no está po. Se lo come. Acá examinamos todo. Pero bueno, básicamente de eso trata el juego. Ir como investigando, examinar y es como... cosas así. Entonces este es Poppy, este es el malo que se le llevó el perro. Esto es un tutorial. Cuando surja la oportunidad de aprender algo, recibir ese. No sé si es que... recibirás un aviso en la parte superior de la pantalla. Apunta el aviso y pulsa para ver todos los detalles. Después pulsa para continuar. Sí, a veces se traga algunas letras, pero bueno, nada que hacer. Es un emulador, no se puede pedir tanto. Llegamos al parque y nos dice de la decimos de Poppy. A ver, explícamelo del perro. Pues nada, yo estaba acá cogiendo unas flores sin molestar a nadie. Y de pronto, cuando no miraba, este canalla me robó el dog. Va, qué absurdo todo. Se llama Morcubus. Me llamo Morcubus y esa mocosa es patética. ¿Ahí? Hola. Por mucho que se invente historias, el perro es mío. Y no se llama Dugud, sino Auses, discípulo canino de las sombras y el fuego. Míralo, y él moviendo la colita. No, ese nombre da miedo. Siempre me acompaña. Y no se fue de mi lado hasta que ese canalla me lo robó. Bobo, Galú. Se ves como acude, es obvio que es mío. Ha sido mío desde el principio de los tiempos. ¡No voy a hacerlo! Que no. Está muerta de la ira, ¿eh? Pues demuéstramelo, mocosa. Ahí. Vale, bien. Yo conozco mucho a Dubu. ¿Qué hace, pajarito? Dice que le encanta su pelota rosa, blandita. ¿Me enseñas esa pelota que dices? A lo mejor puedo... La he perdido. A ver, vosotros dos. Pienso llegar al fondo de ese asunto. Yo decidiré quién dice la verdad. Tengo que encontrar la pelota. Debería buscar por el parque. Entonces tenemos que encontrar... la pelota rosadita. Este parque es un remanso de paz. El sonido del agua fluyendo es muy relajante. Vamos a buscar por acá. En este seto no hay nada emocionante. ¿Por qué habrá más setos que cosas dentro? Aquí no hay nada más que ramitas y hojas. Es tan cool. Bien hecho. He encontrado la pelota, encontramos la pelota. He encontrado la pelota, pero le gustará al perro. Debería llevársela. Vamos a ver. ¿Dónde está el perrito? Es que hablar. Está muy bonito, te gusta la pelotita. Wow. Al perro le gusta jugar con la pelota tal cual como dijo Pop. Igual resulta que es su perro y todo. ¿Quién es el verdadero dueño? Ok. Por ahora va ganando Pop. Tengo que encontrar más pistas.
Puede que las huellas sean reveladoras. Equipar lupa. A ver. Pulsa en la cruz del control para equipar lupa. Sí. Entonces hay que buscar huellas. ¿Y cómo se busca? Pero hay una forma de buscar. Desde equipar lupa. A ver. Pero ¿dónde está la...? ¿Dónde está la manito? Se me desapareció. Bueno. ¿Será que es así ya? Ah, ojo, sí, es así. Las huellas indican que el perro vino por su propia voluntad. No hay pruebas de que lo haya secuestrado. A lo mejor Morcous es inocente. ¿Quién es el verdadero dueño del perro? Pero ahora vamos empatados. La podemos desequipar. Entonces. Ah, ok, más huellas. Las huellas se dirigen a la pizzería. Poppy comió en ese rato. Vamos a entrar. Dorney. Ajá. Ajá. Vamos a hablar con... Sí, sí. Ajá. Larry, ¿no has visto últimamente a Poppy y a su perro? Habla de Poppy. Claro, vino hace poco a comer. Entiendo, y la habéis acompañada de su perro. ¿Su perro? No, no iba con ningún perro. Muchas gracias, Dino. Poppy mintió. ¿Pero por qué? ¿Está ocultando algo? A ver. Interrogar a Poppy. Hablamos con ella. Hablar. Poppy, sobre tu visita al restaurante de Gino, antes has dicho que el perro siempre estaba contigo, pero he hablado con Gino y él asegura que fuiste a la pizzería a comer y que no había ningún perro. Oh, bueno, es cierto. Dejé a Dubu solo. Pero fue un momentito de nada, lo prometo. Violet, mi hermano mayor, decía que yo era demasiado joven para ocuparme de un perro y no quería decepcionarla, por eso mentí. Tranquila, Poppy, pero recuerda que trato de ayudarte, necesito saber la verdad. Poppy, eres terriblemente, eres muy feo. Vamos a decirle la primera. Ya, perdón, lo siento, Val. Poppy mintió sobre lo de abandonar a Dugan. Y si ha dicho más mentiras, su comportamiento es sospechoso. Pero ahora va perdiendo esa niña. Vamos a ver qué más tenemos que hacer. Preguntar a este tipo. A ver, Morcous. ¿Conoces los hábitos del perro? En primer lugar, el perro se llama Fauces. En segundo, le encanta roer huesos. Y tú, como dueño, le dejas que lo haga. Pues claro. Con mi trabajo tengo todos los huesos que quiera para mi fornido chucho. Estupendo, comprobaremos si es verdad. Mordisquear huesos, interesante. Lo comprobaré, aunque para eso necesito un hueso. Es que es malo. Es que tengo unas preguntas. Es que hablando con un perro. Ok, dice que el perro está nervioso y que no para de rondar esa pared. Querrá algo que haría atrás la pizzería de Gino. Vamos a mirar. Parece como en... como si subiera por acá como por la basura. Sí. A un perro le gustan los huesos, eso se le volverá loco. Tengo un hueso, pero eso no solo es parte de la prueba.
Listo, entonces tenemos el hueso, vamos a darle el hueso. Toma bonito, un hueso. Al perro no le gusta mordisquear huesos, aunque Marcus ha dicho que sí, un punto en su contra. O sea, no le gusta. ¿Por qué está nervioso el perro? No parece que el perro le gusten los huesos, Marcus. ¿Qué? Es ridículo, causa de ahora cadáveres de todo tipo. Pues yo le he enseñado un hueso de la basura de Gino y no le ha hecho mucha gracia. Ya verás, ya vas, ya verás. No. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Por qué está nervioso el perro? No sé qué hacer exactamente. Es porque mira la pared. ¿Será que hay otra cosa por acá? ¡Ojo! Agitar mando. Parece que la caja está llena de carne ahumada. Era un trozo. El perro que arrastra carne ahumada, tengo que averiguarlo. Pero no era nada. Creo que ya. Bueno. Entonces eso es lo que quiere. Supuestamente. A ver. Hablar. Toma bonito, andas buscando esa carne ahumada. El perro le interesaba el olor de la carne ahumada. No irse con Morcos. Vale. Caso resuelto. Debería volver a ver a Poppy y contarle los resultados de mi investigación. Poppy, resultó el caso. Fantástico. No cabe duda que Dugwood es de Poppy. ¡Hurra! Ven aquí, Dugwood. Ay. Esto es un escándalo. Exijo una explicación. Me dijiste que a Doug le gustaba mordisquear huesos, pero está claro que no. ¿Qué? ¿A que no le gustaba mordisquear huesos? Papi fue quien identificó el juguete favorito de Doug. Es la pelota rosada. Pero esa mocosa miente. No la quité al perro. Él fue quien vino a mí. Tenía hambre, eso es todo. Pasé a ti simplemente porque se dirigía hacia la carne ahumada de Gino. Mira, te crees muy inteligente, detective. Pues más lecho. Hoy te has ganado un enemigo temible. No es más que un perro. El perro me da igual. Solo era por entretenerme. Pero tú has intentado hacerme quedar como un idiota. Yo no he hecho más que averiguar la verdad. La verdad es que lamentarás el día en que te cruzaste con el infernal Morcus. Bye. Uf, ¿qué le pasa a este tipo? Será mejor que vuelva a la pizzería. Primer caso resuelto de mi Sims Agent. ¿Dónde vas? Y vamos a volver a la pizzería. Es que lo deja solo, con razón. A ver qué nos dice. ¿Ese quién es? Ese es nuevo. Es un agente. Hola, ¿puedo ayudarte? Es impresionante, Val. Casi nadie es capaz de plantar cara así a Morcus. ¿Quién es ese Morcus, si se puede saber? Es el presidente de la empresa Morcucorp, propietario de gran parte de la ciudad. Es uno de los hombres más poderosos del mundo. Estaba ayudando a una niña a recuperar su perro. Eres detective, ¿verdad? Y de los buenos, según tu solicitud.
Espera, ¿quién eres? ¿Cómo sabes de lo de mi solicitud a la agencia de protección de Sims? Es agente especial, trabajas para la agencia de protección de Sims. Agente especial. Walter, supongo, un placer conocerte. He venido a abrir una nueva sucursal de la APS en esta ciudad. En serio, bueno, es un placer ayudar en todo lo posible. Bueno, eso está bien, porque voy a dar el visto bueno a tu solicitud. Tú serás el agente especial de esta ciudad. ¿Qué? ¿De verdad? El puesto es mío. Te dije que este caso iba a ser la bomba, camarada. Tendrás que empezar como agente novato, resolverás unos cuantos casos por la ciudad bajo mi supervisión. Pero quiero ascenderte a agente especial en toda regla en cuanto estés lista. La agencia necesita a alguien dispuesto a plantar cara a Morcus. Porque ha robado más perros. Para ser sinceros, no estamos seguros de lo que trama. Es demasiado astuto para infiltrarse, pero tiene socios por toda la ciudad. Anda buscando algo, no sabemos qué, pero si Morcus tiene tanto interés, no puede ser bueno. Vale, cuenta conmigo, haré todo lo que pueda. Sé que tú podrás, agente Val. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Por ahora, voy a descansar un poco, vuelve mañana y rastrear a la ciudad en busca de casos para resolver. Mantén los ojos bien abiertos por si aparece algo que pueda conducir a Morcus. ¿Ok? Bien, Buddy, hoy es el gran día. Nuestro futuro nos espera ahí adelante. Vamos. Vamos ahí abajo a la búsqueda de nuevos casos. ¿Dónde estamos? Creo que estamos como en... O sea, nos montamos como en un metro y estamos... No, estamos en la misma parte porque aparecimos ahí. Bueno, en fin. Hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Si les interesa la historia, denle like, compartan, comenten y suscríbanse, lo de siempre. Nos vemos en la próxima. Bye.